Muy buena gente, YouTube. Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo un video de Fallout 4 en el que les traigo un top 5 armas Zetan. Y ya sé, se van a preguntar desde dónde o desde cuándo hay 5 armas Zetan. Pues sí, lo hay. Si contamos las del club, pues en mi caso las voy a contar. Si no, pues no se podría hacer un top armas Zetan, ¿no? Con dos armas no la haces. Entonces, pues tuve que incluir las del club. Y pues para los que no sepan, ahí si compras una. En fin, lo voy a dejar como está, tal cual. Ya no lo quiero editar, no, no quiero seguir repitiendo porque creo que es la quinta vez que repito la intro. Es la intro, no puede ser. Bueno, en fin, eh, eh, pues, ¿qué estaba diciendo? Eh, top 5 Arma Eh Vamos con el video mejor, ¿no? En el puesto número 5 tenemos la Blaster alienígena y como podemos ver, esta arma estéticamente es la mejor de todas las armas que tiene este top, al menos en mi opinión. Pero esta arma hay una cosa que me llevó una terrible decepción, pero terrible. Debido a que cuando yo iba caminando por las tierras de Grey Garden cerca de ese asentamiento, pues miré el platillo volador que ocurre pues la animación del alienígena de los Setans. Y cuando vi que chocó, pues obviamente dije: Esto va a ser algo genial. Me acerqué, miré en la cueva, entré, encontré un Zetan. Y pues todo de locura. O sea, yo estaba súper feliz. Dije: Esto no suele ocurrir. Pues, o sea, dices: Que qué rollo es lo, lo mejor. Ya ni en Fallout New Vegas, pues había cosas así. Eh, bueno, al menos a mí no me tocó una experiencia tan chila como esta. Entonces, sí, estaba bien motivado. Y dije: Cuando vi el Zetan disparándome con el arma, no me digas que voy a obtener esa arma. Entonces, matar al Zetan fue de hecho demasiado fácil, lo cual me impresionó, pero al conseguir la la arma, al primero pensé esta arma va a estar rotísima. Pero cuando la empecé a utilizar con los enemigos, me di cuenta que era una completa basura, porque literalmente la arma es muy imposible conectar una bala con un enemigo. Y si fuera poco, Literalmente el arma no hace casi nada de daño. O sea, vas a matar probablemente al principio, en los primeros niveles, vas a matar fácilmente algunos enemigos. Pero si les llegas a conectar, porque los enemigos es muy fácil que esquiven las balas. La bala va demasiado lenta que cualquiera lo puede esquivar. Un sanguinario es difícil que le llegues a dar. Eh, un yaguay la, también la esquiva. Eh, hasta los necrófagos. Lo cual. La veo muy inútil, entonces por eso la pongo en este último puesto, además de que es la arma pues, más usual, la más común, la que probablemente todos tenemos de todo este top. En el puesto número 4 tenemos la porra de descarga alienígena, y como podemos ver, esta es una arma cuerpo a cuerpo. Para empezar, el arma merece estar en este puesto por una razón. Primero que nada, no necesitas utilizar la munición de la blastera elinique, que es limitada, por cierto. Así que, pues está bien que sea si un arma cuerpo a cuerpo, vamos a poder atacar las veces que queramos. Pero esto sí, esto es lo que me caga del arma. El arma hace un daño de... voy a usar este término, perdónenme gente, pero de mierda. Porque literalmente, el arma... Aunque seas nivel alto, por ejemplo, yo soy nivel alto, el, año, el arma sigue haciendo un daño bastante cagada. O sea, hace 87 y no sube. O sea, no va a subir ni subiéndole los perks de arma cuerpo a cuerpo. Pero lo que me convence es que hace un daño eléctrico. Lo cual pues puedes dar eh, descargas eléctricas que congelarán al enemigo y pues le puedes atacar y atacar hasta que lo mates. Porque realmente el enemigo no se va a poder... Lo vas a inmovilizar, como quien dice. Pero el ataque es medio, entonces el enemigo sí le va a dar tiempo de hacerte daño y cagarte la vida. Entonces pues la arma la veo bastante caca, pero me gustó algo. Al menos me gustó algo. No vayan a pensar que ando muy negativo hoy. Sí me gustó algo y es que esta arma es una de las que sale en Fallout 3 en el DLC de los Setans, Lo cual tiene un aspecto pues bastante bueno. Y pues es un arma que me da pues nostalgia. Y me gusta que la hayan agregado en el Creation Club. Además de que pues el arma pues venga, vas empezando, pues el arma puede ser buena. Pero para mí eventualmente la voy a reemplazar porque pues normalmente. Soy un poco más ambicioso y prefiero utilizar armas más, más fuertes sabiendo que existen en el juego, ¿no? Para, para uno basta, esta arma puede ser muy buena. En el puesto número 3 tenemos la Blaster Alienígena del Núcleo. Y como el nombre lo dice, esta arma la podemos conseguir en el DLC de Nuka World al ayudar a unos nucleólogos a aprender una especie de nave Zetan, que de hecho. No les voy a spoiler qué pasa, pero digamos que pasa algo bastante macabro. Pero en fin, conseguimos el arma, eh, pues es un arma un poco mejor que la del quinto puesto, porque en realidad es la misma, no más que en versión legendaria. Que pues su habilidad consiste en que los impactos críticos causen el doble de daño y que el medidor de críticos se llene un 15% más rápido. A lo que atacar en Vance es mucho mejor y más efectivo que atacar por sí sola la arma, porque de hecho, esta arma, pues como ya les dije, es una basura. <laughs> Para mí, en mi, en mi humilde opinión. Es una basura. Porque no conectas ni una bala con el arma. Entonces, atacar con bands de perdida ya le vas a poder causar daño. O sea, yo no gastaría la munición limitada que tiene esta arma eh, en atacar a un enemigo. Porque sí. De hecho, si quieres matar a un sanguinario con un blaster, lo más probable es que se te, te gaste como la mitad de la munición que te dan. Entonces, lo veo muy puto. O sea, está muy cagado. Y preferiría que lo utilicen en el arma que sigue en el siguiente puesto. Pero bueno. De hecho la perfeccioné la arma y ven, vean, o sea, con el francotirador que tiene, bueno, la mira que tiene, es como un francotirador y está mucho peor porque la bala tarda mucho en llegar, entonces el enemigo cuando se da cuenta las va a esquivar casi todas y vas a gastar más balas de lo normal, lo cual lo veo muy caca. Pero bueno, no cambio mi opinión de esta arma. No todo es malo en la arma, pero pues en mi opinión, nah, no, no la recomiendo nada, pero pues se queda en este tercer puesto porque no puede estar en un puesto más abajo. <laughs> En el puesto número 2 tenemos el desintegrador alienígena. Y como el nombre lo dice, esta arma literalmente es súper letal para los mortales. Así que si atacas a algún enemigo, sea quien sea, y cae dentro de esta especie de bala que parece una bola de energía, digamos que ahí se habrá acabado la vida de ese enemigo. Es que lo digo en serio, gente. Obviamente que para mí las armas siempre van a ser un poquito más fuertes por mi nivel. Yo sé que ustedes pueden ser niveles más bajos, niveles más altos, va a causar más daño o menos daño dependiendo de los perks o nivel que sean, entonces no les puedo decir con exactitud, pero lo que sí, a mí en lo personal, el arma hace 301 de daño balístico y 300 de energía, lo cual tiene dos tipos de ataque que pueden ser bastante letales para cualquier enemigo. De hecho, la arma es como una especie de lanzagranadas de energía que en mi opinión... Eh, al principio le tardé en agarrar maña al tipo de bala que tiene. Porque le tienes como que calcular bien cómo, dónde vas a lanzar la bala para que rebote y le caiga al enemigo y ya lo termines matando. Al principio, sí es medio fastidioso y puedes desperdiciar algunas balas. Además de que por bala eh, gastas 3 de munición de los Etans. Entonces tienes que considerar bien que tienes que apuntar bien. <laughs> en pocas palabras, apúntale bien, cabrón, y le vas a conectar las balas y vas a causar el daño que quieres. La arma la verdad es muy útil para el, al principio del juego e inclusive algunos enemigos más fuertes. Así que pues bueno, está bastante bien el arma. En el puesto número 1 y el ganador de este puesto se lo lleva el atomizador alienígena y como podemos ver, esta arma tiene un aspecto bastante curioso. Debido a que parece una especie como de arma de estilo Halo Acá la verdad es que me gustó bastante Las armas Zetans que agregó el Creation Club Que varias son de Fallout 3 Si no me equivoco Y parecen como si fueran del Halo literalmente Wechen esta mira reflex que tiene esta arma Más que nada no por su aspecto Sino que también el arma en sí está muy potente Porque es como una especie de su fusil Ataca como minigun la arma y tiene un daño bastante fuerte, bueno, al menos en mi nivel hace 213 de energía por bala. Entonces imagínate cuando estés atacando eh, a un enemigo con varias balas, pues mira, se matan bien fácil. Además de que se ve bien tecnológica el arma y te da la sensación de que estás atacando al estilo Halo, ¿no? O sea, a mí me gustó bastante, más que nada por eso. Y pues aparte lo malo es que la munición se gastaría rápido. Pero según yo creo que la puedes perfeccionar para ponerle la célula de fusión. Lo cual, pues si dispara y la arma en sí sola, pues está de puta madre, la verdad. Entonces, para mí, la arma se la gana con toda claridad. Además de que las otras estaban pedorras, por eso no tenía gran competencia. Las otras armas son muy cacas, en mi opinión. Y esta, por todo lo contrario, dispara bien rápido. Eh, es como un subfusil. Y eso sí, se te gastará rápido la munición. A veces tardas en estabilizar, pero pues está bien. Si la mejoras, mejor. Así que pues bueno gente, espero que les haya gustado este top. Fue un poquito largo nomás para hablar de 5 armacetans. Pero bueno. Eh, me gustó hablar. Entonces vamos a terminar este video porque. O ya lo cerraron algunos. Pero bueno. Adiós, gente. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.